presentación acá en Toyota Prana del producto Hi-Ace. Estamos con Cristóbal Cebral, que es el jefe de planeamiento de producto y precio de Toyota Argentina. Y en primer lugar, Cristóbal, como es un producto nuevo, queremos pedirte que por favor le expliques a la gente qué significa Hi-Ace, que recién me lo decías. Bueno, Hi-Ace tiene una relación con Hilux. Hilux viene de High Luxury y Hi-Ace viene de Hi-Ace, que sería alto experto. Bien. Y por eso se pronuncia Hi-Ace. Hi-Ace, que significa alto experto. Sería alto experto. Es la primera vez que Toyota Argentina comercializa, importa y comercializa este tipo de furgón. Y bueno, en primer lugar, contanos cuáles son las características de estas dos primeras versiones que está trayendo Toyota a la Argentina. Son dos versiones, la L1H1 de 6.2 metros cúbicos, la versión L2H2 de 9.3 metros cúbicos. Son vehículos de carga. Y bueno, principalmente creo que se diferencia por el confort de marcha. Tienen mucho trabajo en lo que es la suspensión trasera para lograr un confort de marcha, digamos, muy, muy bueno. Además tiene transmisión automática y el motor y la transmisión son los mismos que las versiones Hilux que comercializamos en Argentina. ¿Qué motorización equipa estos dos modelos? El motor se llama 1GD, es, como te decía, el mismo motor que Hilux. La transmisión también, transmisión automática también es la misma que Hilux. La única diferencia que tienen estos motores con respecto a Hilux es que estos motores tienen un eje de balanceo que básicamente contrarresta las vibraciones propias de un motor, del motor, y hace que la vibración del vehículo sea menor. Eso redunda en un mejor confort de marcha. Hablando de la carga, ¿cuál es la capacidad de carga que tienen estos dos modelos? Ok, en la versión L1H1, que es la versión chica, la capacidad de carga es de 1150 kilos. Y en la versión L2H2, que es un poco más larga, un poco más alta, la capacidad de carga es de 1250 kilos. La forma que tiene aquel que lo va a comprar de carga, tiene un portón lateral, sí, que es corredizo. Sí. Y la puerta levadiza trasera. La puerta levadiza trasera, que creo que es una opción bastante cómoda para lo que es la carga posterior, ¿no es cierto? Sí, la virtud que nosotros recalcamos en la Hi-Ace es la distancia entre pasarruedas. Ahí hay una distancia de 1,27 m aproximadamente. Eso permite quita espacio útil muchas veces. Correcto. El tema del pasarruedas. Exactamente. Y lo positivo que tiene esta distancia entre pasarruedas es que permite una carga paletizada con un Europallet desde la puerta lateral, desde la puerta trasera. En el caso de la versión L2H2, que es la versión más grande, tiene doble puerta lateral de ambos lados y en ambas puertas laterales se puede hacer una carga paletizada con un Europallet de 1,20 m. ¿De 1,20 m de ancho? Sí, señor. Perfecto. Exactamente. Eso es importante para agilizar las tareas y, bueno, aliviar el trabajo. Absolutamente. De quienes realizan la carga y descarga de la Hi-Ace. Cristóbal, nos decías que tienen previsto para el año que viene incorporar nuevos productos dentro, obviamente, de esta familia Hi-Ace. Sí, exactamente. La intención es seguir ampliando la gama de Hi-Ace y la intención es el año que viene, si Dios quiere, poder introducir dos versiones nuevas de pasajeros, una 13+1, que es para el transporte de pasajeros, y una 9+1 para un transporte también de pasajeros, pero ya más orientada al lujo. Bueno, Cristóbal, obviamente estamos hablando de vehículos de trabajo, pero quien tiene estos vehículos también el fin de semana o en vacaciones, agarra amigos, familia y se va a algún lado. La pregunta, a ver, ¿dónde te irías? ¿Con quién te irías y qué le cargarías a la Hi-Ace? Un destino, ¿te gusta pescar? Bueno, ¿te gusta la playa? Yo me iría a Córdoba. Montaña? Me iría a Córdoba. Bien. Un pueblo que se llama Achiras, cerca de Río Cuarto. ¿Qué particularidad tiene Achiras que te llama? Voy ahí la de toda mi vida. Mi abuela nació en Achiras, mi viejo de Córdoba, así que me gusta mucho, es un pueblo que frecuento. Iría con mi familia, pues la verdad son 700 kilómetros, pero el confort de marcha, la verdad que... ¿Tenés para disfrutar? Lo habilita. 1.400 en total. Exactamente. 700 para disfrutar. Y entiendo que también el consumo sostenido, con lo cual eso también ayudaría. Entonces nos vamos unos días con la familia a Achiras, a disfrutar de Córdoba. Exactamente. Bueno, Cristóbal, te agradezco por contarnos un poquito acerca de esta Hi-Ace y esperamos la ampliación de la familia para el 2020. Bueno, muchísimas gracias y espero que la disfruten.